Soy Carlos Maya, consultor regional para la Oficina de Latinoamérica del Consejo de Granos de los Estados Unidos y estaré actuando como moderador de esta conferencia, Producción de Carcasas de Alto Valor, Mayor Rentabilidad para la Cadena de Valor de Cerdo. El Consejo de Granos es una entidad privada sin ánimo de lucro que tiene como misión desarrollar los mercados de exportación para el maíz, el sorgo y la cebada producidos en Estados Unidos, así como los coproductos relacionados con estos tres granos. El Consejo ha apoyado a través de los años diferentes iniciativas en países de Latinoamérica, que tienen como objetivo el desarrollo de las industrias consumidoras de los ingredientes que promovemos. Es por esto que nos reunimos hoy con Apogua para traer esta experiencia y esta información que espero sea de la mayor utilidad para ustedes. Para darle la bienvenida y hacer la introducción, tenemos el gusto de tener con nosotros al doctor David Orellana, representante de Apogua. Adelante, por favor, doctor Orellana. Hola, muy buenas tardes a todos. Mil gracias por estar presentes en esta actividad y agradecemos a nuestros amigos de USA Crane School, la que nos va a aportar mucho conocimiento al desarrollo del sector como tal. Es así como les damos la bienvenida y nuestra presentación que vamos a tener el día de hoy. Así que dejo en sus palabras a mi amigo Carlos Maya para que haga la presentación de nuestros compañeros disertantes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor David. Antes de iniciar con la sesión, quiero resaltar algunos aspectos que permitirán que podamos aprovechar de la mejor forma posible este espacio. En primer lugar, sus micrófonos y cámaras están deshabilitados, pero podemos hacer preguntas. Para hacer las preguntas, debemos buscar en la barra inferior de la pantalla el icono que dice QIA. De esta manera, utilizamos este botón para hacer preguntas a los conferencistas. Estas preguntas pueden hacerse de forma anónima si prefieren o con mucho gusto podemos también mencionar sus nombres a la hora de hacer las preguntas. Existe también un chat cuyo símbolo está también en la pantalla, en el cual podemos hacer diversos comentarios si queremos hacer otro tipo de participaciones. Utilicemos entonces para preguntas generales el chat y el QIA para las preguntas para los conferencistas. Este evento estará grabado y lo haremos disponible para los participantes registrados. La presentación quedará también disponible y se le hará llegar a todos ustedes para que tengan como memorias. Al terminar la sesión, realizaremos una breve encuesta sobre el evento para ayudarnos a mejorar cada vez más. Esta sesión de hoy está programada para terminar antes de las 5 de la tarde, hora Guatemala. Así que a continuación voy a hacer una breve introducción de los panelistas que estarán con nosotros durante la sesión. Ellos son Rafael García Pino, graduado de Animal Science y Poultry Science de la Universidad de la Florida en Estados Unidos, con MBA de INALDE Business School de Bogotá, Colombia. Ha trabajado en el área de producción y transformación de proteína cárnica desde hace 30 años. Su foco de interés es la búsqueda permanente de herramientas que incrementen el ingreso de la cadena cárnica porcina. Es miembro de la Junta Directiva de la Comercializadora Internacional Porco, que busca la promoción de carne de cerdo colombiana en el exterior. Ha participado en procesos de planeación estratégica y definición de modelo de negocio en industria cárnica, láctea y avícola, entre otras. Actualmente se desempeña como gerente de operaciones de la empresa Supercerdo Paisa SAS en Colombia. Nuestro otro conferencista es el doctor Sebastián Montoya Franco, que es zootecnista, especialista y Master of Science en nutrición y producción de monogástricos. Es gerente nutricionista de Nutriporc Latam, consultoría especializada en nutrición porcina. Ha sido parte activa de la transformación de la porcicultura colombiana desde la nutrición y la rentabilidad, trabajando con varios de los principales grupos de productores del país.
Rafael y Sebastián, bienvenidos. Vamos a comenzar la intervención con el zootecnista Sebastián Montoya. Así que adelante, Sebastián, por favor, que tengamos una sesión muy provechosa. Bueno, perfecto. Muy buenas tardes a todos. Primero que todo, agradecer esta gentil invitación del Consejo de Granos de Estados Unidos, en asocio con APOGUA. Y vamos a abordar un tema de bastante interés, no solo para ustedes en el mercado de Guatemala, sino que yo considero que es un tema muy relevante para toda la porcicultura de América Latina. Muy complacido de volver a participar en un evento con APOGUA. Estuve en un congreso que ustedes realizan hace unos 6, 7 años, participando como conferencista en ese momento. Muy impresionado de la asistencia, de la amabilidad de las personas, de la industria. Y muy contento de estar acá nuevamente con ustedes compartiendo un poco de conocimiento y un poco de la experiencia que hemos venido teniendo en algunos países de Latinoamérica alrededor de este tema del incremento de peso en el cerdo. Vamos a comenzar. Bueno, yo creo que el primer elemento es poner el contexto Guatemala dentro de la región centroamericana como un productor con un potencial gigantesco en la producción de carne de cerdo. Digamos que nosotros, particularmente en Colombia, hemos recorrido un camino importante en los últimos 10 años que nos ha llevado a una tecnificación y a un crecimiento muy vertiginoso en la producción de carne de cerdo. Como vemos, Guatemala es un país que cuenta con unas 35.000 madres, 72% de ellas tecnificadas, y observamos, digamos, el número de madres de los otros países de la región, y obviamente, pues, demarca un potencial muy grande para el crecimiento del negocio porcícola en este país. Este es un dato muy relevante. Esta es una información que me compartieron los amigos de 33 LATAM. Es una información bien importante porque es una forma de comparar diferentes países en su industria porcícola, y es la densidad de habitantes por cerda. Aquí tenemos datos de Dinamarca, que es de los países más densos en cerdos en el mundo, 4.5 habitantes por cerda, España con 18, México con 118, Brasil con 106. En el caso de la región centroamericana estamos hablando de 222 personas por cerda, y particularmente nosotros en Colombia estamos alrededor de las 200. Digamos que en la medida, digamos que un dato interesante que se relaciona con el desarrollo del negocio puede estar relacionado con este indicador, que es la proporción de cerdos en relación con los habitantes. Y vemos cómo claramente, pues, hay un potencial de desarrollo en la región, en donde República Dominicana, digamos, es un país que lidera no solo en producción, sino también, digamos, con un buen indicador en densidad de habitantes por cerda. Y en el caso de Guatemala estamos hablando de una población de 17.200.000 personas para un valor de 491 personas por cerdo. Entonces, hay un potencial gigantesco en el desarrollo de la industria porcina en su país. Y nosotros, particularmente en Colombia, pues hemos venido recorriendo los últimos años un camino muy interesante que nos ha permitido situarnos como un país relevante en la región en producción de esta proteína. Aquí tenemos datos de consumo de carne de cerdo, 5 kilos por persona por año en el caso de Guatemala. Tenemos datos de República Dominicana, digamos, muy relacionado con ese consumo que demanda
los turistas, y digamos que es una región con un potencial bastante grande en el consumo, al igual que como lo seguimos teniendo la gran mayoría de países en Sudamérica. Si miramos países como China, como España, como México, como Brasil, pues tenemos todavía un trabajo para hacer en el desarrollo del consumo interno de la carne de cerdo. Bueno, ¿qué es lo que ha venido sucediendo en la industria mundial con el tema del peso del cerdo? Y esto es un comportamiento general de la mayoría de los países del mundo, y es que masivamente hemos venido experimentando en los últimos años un incremento de peso en la mayoría de estos países, y esto va muy relacionado con las estirpes genéticas que tenemos hoy disponibles. El trabajo que hacen las compañías genéticas ha sido muy, muy, muy rápido. Hoy tenemos genéticas con una velocidad de crecimiento impresionante, y esto nos ha permitido incrementar el peso y tener una alta calidad de la carne para el consumidor. Este es el caso, digamos, particular de Estados Unidos, en donde hay un ritmo de crecimiento, de incremento en el peso final de 400, más o menos una libra por año en los últimos 30 años. Es uno de los países que tiene un peso, digamos, más alto de sacrificio en la región. Y digamos, el resto de países en Latinoamérica venimos también con esta misma tendencia de incremento en el peso al sacrificio. Estos son datos de Colombia desde el año 2010 hasta el año 2019. Nosotros experimentamos un cambio en el peso de sacrificio de 207 libras y hoy estamos cerca de las 250 libras. Esto es un dato antes de la pandemia. Como ustedes saben, toda esta situación tan particular, pues ha generado unos cambios en los mercados, y es una cifra, digamos muy diciente de cómo estamos hoy en Colombia. Venimos con un crecimiento importante en el peso a sacrificio, pero tenemos un potencial todavía muy importante. Vemos también el incremento, digamos, en las toneladas producidas, y lo que vemos claramente es que ese incremento tan abrupto en 9 años del 136% en la producción de carne de cerdo, pues una parte, digamos, viene del incremento, digamos, del crecimiento en la producción, digamos, el número de cabezas sacrificadas, pero también un incremento importante en el peso vivo de los animales. Es decir, sacrificamos más cerdos, pero también sacrificamos animales más pesados. Y tenemos los últimos 10 años un ritmo de incremento de 4.7 libras por año en el peso a sacrificio. Estos son datos del comportamiento en consumo que hemos venido experimentando en Colombia. Nosotros veníamos con un consumo más o menos desde el 2005 hasta el 2010, muy parecido al consumo que ustedes tienen en este momento en Guatemala, alrededor de los 5 kilos por persona por año. Digamos, a partir del trabajo que comenzó a desarrollar en ese momento por Colombia, digamos, con el lema de come más carne de cerdo, la de todos los días, se comenzó a hacer un trabajo muy bonito, un trabajo el cual admiro y admiré bastante, que conllevó un incremento en la penetración de la carne de cerdo en los hogares colombianos. Y como ustedes observan, a partir del año 2010 hemos tenido un incremento constante y vertiginoso en el consumo de carne de cerdo, y en el 2019 hablamos de 11.3 kilos por persona por año. Ahora, digamos, con la pandemia y con la situación que vinimos experimentando este año, es muy posible que haya de pronto una retracción en el consumo. Estamos esperando cómo se mueven toda esta cantidad de variables y esta situación social que todos ustedes conocen. Pero digamos que la última década ha sido un comportamiento bien interesante en el crecimiento que hemos tenido.
hablamos más o menos de un ritmo, de un crecimiento en 9 años del 169%, con un ritmo de 1.5 libras en el consumo de carne por persona por año en nuestro país. Ahora vamos a hablar un poco desde el punto de vista técnico, el impacto que tiene sobre los sistemas productivos el incremento de peso. Aquí tenemos unos datos, una recopilación de varios trabajos, algunos de ellos muy antiguos, un trabajo de Kansas State mostrando el impacto del incremento de 20 libras sobre la ganancia, sobre el consumo de alimento y sobre la conversión. Digamos que lo que se hizo fue promediar todos estos trabajos y digamos que se encontró una disminución en la ganancia de 4 gramos, prácticamente igual, un incremento en el consumo de 78 gramos y una disminución en la eficiencia alimenticia. Ahorita vamos a ver unos datos un poco más consistentes de información que hemos recopilado y analizado del mercado colombiano. Esto son, también es una recopilación del impacto de ese incremento sobre algunos indicadores de calidad, como lo es el rendimiento, la grasa dorsal. Obviamente hay una relación directa entre el peso y la acumulación de grasa. Digamos que es un comportamiento de la fisiología del cerdo, pero vamos a ver más adelante en la presentación que existen algunas estrategias de manejo y algunas estrategias nutricionales que se pueden utilizar para mitigar y disminuir el impacto de ese incremento en peso. Bueno, aquí tenemos también algunos datos sobre algunas características, digamos, de color, y básicamente, digamos que la gran conclusión de esta recopilación de trabajos es que con el incremento en peso, aunque cabe notar que hay muchos trabajos, digamos, son bastante antiguos, digamos que no se ha encontrado, digamos, una relación en que haya un cambio, por lo menos en indicadores de pH y en el color de la carne cuando hay un incremento de peso en el cerdo. Aquí tenemos datos, tenemos unos datos que yo recopilé de algunos clientes que nosotros asesoramos en Colombia, de el efecto que tiene el incremento en peso sobre dos indicadores importantes, que son los indicadores más relevantes desde el punto de vista técnico en el negocio de cerdos, que es la ganancia diaria de peso y la conversión. ¿Qué pasa con la ganancia diaria de peso cuando incrementamos 20 libras de peso? Encontramos en esta información, es una información que recopilamos de varias líneas genéticas, tenemos Hyper, tenemos P y C con dos machos diferentes y tenemos Choice, que básicamente pues, son las mismas genéticas que ustedes también manejan en Guatemala, con 700.000 cerdos analizados. Esto es una información, un volumen de información importante, y encontramos que por cada 20 libras de incremento en el peso hay un incremento en la ganancia diaria de 65 gramos. Y en el caso de la conversión, digamos que solo utilizamos información de una línea genética porque digamos que sí encontramos una diferencia en la eficiencia alimenticia relacionada con las estirpes genéticas. Entonces, para poder tener una relación un poco más clara, solo tomamos la información de descendencia PIC 3, con macho 337 y tomamos 240.000 cerdos en los últimos 3-4 años. Esto es un cliente en particular que encontramos un incremento de 44 gramos adicionales de alimento por cada kilo de peso ganado cuando aumentamos 20 libras en el peso final. Entonces, el mensaje general es, cuando aumentamos el peso, pues tenemos un impacto sobre los indicadores productivos. Fundamentalmente tenemos un incremento en la ganancia de peso y tenemos un incremento también en la conversión alimenticia. Bueno, cabe también mencionar que estas estrategias de incremento de peso siempre deben ir acompañadas de cambios en manejo. No podemos llevar un cerdo de 110 a 120 kilos
con el mismo espacio, con la misma densidad de comederos. Entonces, esto es una tabla interesante en donde se dan unas recomendaciones de espacio en función del peso al sacrificio, de espacio, digamos, en instalaciones, de espacio en comedero. La altura también de los bebederos debería también modificarse en función del tamaño de estos cerdos, que no solo son más pesados, sino que son más altos. Y también debe llevar a ajustes en la cantidad de animales que podemos transportar a las plantas de sacrificio. Ahora vamos a hablar de dos aspectos bien importantes, y es el impacto que tiene el incremento en peso sobre algunos indicadores de apariencia de la carne relacionados con la intención de compra de los consumidores. Y más adelante vamos a ver otro trabajo en donde ya se analiza la palatabilidad a través de unas pruebas de degustación. Esto es un trabajo que se realizó, digamos, en dos etapas y se desarrolló en Kansas State para determinar cuál era el efecto del incremento en el peso sobre la aceptación de la carne por el consumidor. En este primer trabajo, básicamente, lo que se analizó fue una clasificación de apariencia, es decir, cuál era el nivel de atracción y aceptación visual de la carne para el consumidor y si ello estaba relacionado con una intención de compra y con una compra como tal. Y lo que se encontró claramente es que las canales de animales más pesados tenían no solo una mejor apariencia, sino que también estaba relacionado ello con una mejor intención de compra y obviamente una compra por parte del consumidor. Esta es la conclusión. Se encontró que el peso de la carcasa pues influyó positivamente en la decisión de compra de los consumidores y estos indicaron que las chuletas que provenían de estas carcasas más pesadas fueron más deseables. Y particularmente en este trabajo, esa decisión de compra no estuvo afectada por el precio. Esto es un trabajo norteamericano y digamos que en el caso de un país latinoamericano pudiera ser diferente, digamos, este tema, digamos, porque tenemos, digamos, menos ingresos per cápita que Estados Unidos y pudiera ser, digamos, un factor importante en la decisión de compra de un consumidor. Y en este segundo trabajo, básicamente se midieron algunos aspectos relacionados con la palatabilidad de la carne y se encontró también que las canales de animales más pesados tenían una mejor jugosidad, una carne más tierna y un mejor sabor, obviamente porque una carne de animales más pesados tiene también una infiltración de grasa un poco mayor que conlleva a una mejora importante en el sabor. Y aquí vemos también, con diferencias estadísticas importantes, también una aceptación general de las chuletas provenientes de animales más pesados. En este segundo trabajo, el incremento en el peso de la carcasa pues no afectó la calidad del lomo ni su sabor. Sin embargo, hubo un aspecto relevante que fue que la carne de los animales más pesados era más tierna y más jugosa, por lo tanto se relacionaba con una mejor experiencia para el consumidor y por lo tanto se esperaría que hubiera un incremento en la frecuencia de compra. Entonces la conclusión de estos dos trabajos es bien importante. El incremento en peso no solo tiene un impacto económico, que ya lo vamos a ver en la información que nos va a presentar el doctor Rafael García, sobre las granjas y sobre toda la cadena productiva, no solo tenemos un efecto importante en la dilución de los costos fijos, sino que tenemos también una mejora en la aceptación de la carne por parte del consumidor, que al final es un aspecto muy positivo de esta estrategia de incrementar el peso de sacrificio. Y muy importante, cuando revisamos, digamos, los aspectos relacionados con el desempeño de las granjas,
Hoy particularmente traje estas recomendaciones de PIC, pero digamos que en el general de la industria se viene trabajando mucho hoy un indicador muy importante, que es el indicador que me relaciona todos los aspectos reproductivos de las granjas de cría con las fases de crecimiento y terminación, y son los kilos producidos por hembra por año. Esto es una tabla publicada por PIC, en donde, digamos, relaciona los destetos, la mortalidad y desecho en la fase de crecimiento de los cerdos, un número de cerdos vendidos por año, y finalmente, a qué peso deberíamos sacrificar para llegar a un objetivo de 4.000 kilos por cerda por año. Hoy este se ha convertido, digamos, en un indicador relevante para medir, digamos, la eficiencia económica de las granjas en la mayoría de los países del mundo. Y obviamente es tratar no solo de producir una cantidad importante de cerdos por madre, sino tratar también de que esos cerdos tengan unos pesos de sacrificio elevados para poder lograr una eficiencia económica y una maximización en la rentabilidad de los sistemas productivos. Bueno, vamos a pasar ya a compartir un poco de información con el doctor Rafael alrededor del impacto económico y los beneficios que tiene a nivel de planta de sacrificio, a nivel de la cadena productiva y a nivel también de granja, ese incremento en el peso de los animales. Rafael. Pero, Sebastián, en este momento tenemos un par de preguntas que me han dirigido desde el público. Entonces, voy a formular la primera pregunta y luego vamos a pasar a la conferencia, arrancar la participación del doctor Rafael García. Pero, en primer lugar, tengo una pregunta que dice: si aumento el peso, ¿debo cambiar las prácticas de selección para la salida de la granja? Voy a tratar a ver de responder la pregunta, no la entendí muy bien, pero normalmente, independiente del peso de sacrificio, hay una práctica que no solo es muy aconsejable, yo diría que es obligatoria en la cosecha de los cerdos, y es trabajar con lo que se denomina cosecha inteligente. Independiente del peso de sacrificio, siempre vamos a tener un rango de variación de peso. Si yo tengo un peso promedio de 100 kilos, pues voy a tener animales de 80, 85 kilos y puedo tener animales de 110, 115, 120. Lo mismo sucede si sacrifico, si llevo el promedio de peso de mi granja, lo llevo a 120 o 130 kilos. La cosecha como tal, digamos, no tiene una relación con el peso final. La cosecha siempre se debería realizar independiente del peso promedio que tengamos en el mercado. ¿A qué me refiero con la cosecha inteligente? Es sacar los animales más grandes, más pesados de los lotes, de los corrales, y en definitiva esa disponibilidad de espacio que queda en los corrales para el resto de individuos y esa disminución en la competencia por el espacio, por el alimento, por el aire, por el agua, genera, digamos, un efecto de crecimiento compensatorio en los animales que quedan en el corral. Entonces, la recomendación es hacer lo que nosotros denominamos acá en Colombia despunte, descabece, cosecha inteligente. Normalmente, muchas de las empresas acá en Colombia, por ejemplo, sacan, si tienen un lote de cerdos, sacan los animales en 4, en 5 semanas, un mismo lote. Entonces, primero identifican esos animales, cabezas del lote, los sacan una semana y las 2, 3 semanas siguientes sacan el resto de animales del lote. Eso tiene un efecto importantísimo, no solo sobre la mejora en la calidad en la canal, básicamente la disminución de la grasa en la canal, sino que también tiene un impacto altísimo sobre la mejora en la eficiencia alimenticia
redundando pues en una disminución en la conversión. Muchas gracias, Sebastián. Tengo otra pregunta del público acá. Dice, mencionaste una casa genética, pero ¿esto es así para todas las casas genéticas líderes? Bueno, es una muy buena pregunta, Carlos. Excelente pregunta. En definitiva, todas las estirpes genéticas tienen curvas diferentes en la velocidad de deposición de tejido macro. Yo no puedo decir que todas las genéticas tienen el mismo comportamiento en la acumulación de carne. Y fundamentalmente, después de los 70, 80 kilos, es donde se dan las diferencias más grandes entre las estirpes genéticas. Me explico, hay algunas líneas genéticas que alcanzan un máximo de deposición de tejido magro y rápidamente comienzan a caer en la deposición de magro y el animal comienza a ser menos eficiente en la deposición de proteína y se vuelve más eficiente en la deposición de grasa. Eso es un aspecto fisiológico relacionado con la genética. Y hay genéticas que se pueden llevar a pesos más elevados sin una afectación en la deposición de grasa de los animales. Entonces la respuesta es, sí hay una diferencia muy, muy notable en la velocidad en la acumulación de grasa y en la deposición, en la acumulación de músculo y en la deposición de grasa relacionada con las líneas genéticas. Tengo por acá nuestro compañero del Consejo de Granos de los Estados Unidos, Alejandro González, que nos acompaña, me menciona por el interno que tenemos otra pregunta. Alejandro, ¿quieres formularla, por favor? Sí, gracias. Buenas tardes a todos. Para Sebastián, resaltar la importancia del ajuste de la densidad, o sea, el área por cerdo en los corrales, relacionando esto con la incidencia de problemas respiratorios al subir los días o el peso en granjas de ciclo completo. Totalmente, totalmente, totalmente de acuerdo. Más adelante voy a presentar algo de información relacionada con este aspecto. O sea, el subir, el incrementar el peso conlleva unos cambios, no solo a nivel de comportamiento en los cerdos, sino también muy relacionados con temas de salud. Obviamente, cuando tenemos granjas con una presión de salud importante, granjas con una presión de infección, con enfermedades, obviamente, si llevamos los animales más pesados, pues vamos a tener también, digamos, pudiera decirse, una tendencia a que tengamos unos incrementos en la mortalidad. Pero digamos que la forma en la que yo pienso es que el trabajo se debe hacer desde tratar de resolver estas situaciones desde la raíz para poder lograr, digamos, el propósito de poder incrementar el peso, porque no solo tiene que ver con temas de salud, sino también con temas de flujo, con temas de espacio en las granjas. Hay muchísimas granjas en donde no se puede subir el peso a sacrificio porque no tienen espacio para llevar a los animales una o dos semanas más. Entonces, esto conlleva una serie de cambios y tiene un impacto sobre muchos aspectos de la producción. Muy bien. Gracias. Muy bien, entonces, continuamos, por favor, con Rafael García, quien va a tocar otros aspectos muy relevantes de ese gran paso que se refiere al incremento del peso de las carcasas para mayor creación y captura de valor. Adelante, por favor, bienvenido, Rafael. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Voy a compartir la pantalla, espero que funcione esta vez bien. Para hacer un pequeño recorrido por... ¿Estamos bien ahí? Sí. A ver. Cuando empezamos a hablar la ganancia de peso, digamos que Sebastián se ha referido a todos y cada uno de estos puntos. Digamos,
se va a necesitar más espacio, se va a necesitar más dinero. Lo importante es evaluar qué produce eso. Para nosotros en Colombia hay tres momentos de cría. Está una parte de los precebos, que son de 6.5 a 30 kilos. Después hay una parte de levante, que es de 30 a 65 kilos. Y después hay una parte de lo que es la ceba de engorde, que es desde los 65 kilos hasta el momento en que se manda el cerdo a sacrificio. Lo que nosotros vamos a afectar con este ejercicio es precisamente esta última etapa, porque las otras dos están ahí independientemente de lo que sea. Ahora Sebastián nos da un dato muy interesante sobre cómo cuando incrementamos el peso, el número ese que se llama ganancia diaria incrementa. Eso tiene una razón supremamente interesante. Cuando el cerdo tiene 6.5 kilos, esos primeros 24 kilos que gana en esas 7 semanas del periodo de precebo, logra en 49 días, logra ganarse 24 kilos. Esos 24 kilos, al final de la ceba, lo logra solamente en 24 días. Entonces, la velocidad de ganancia de peso aumenta. Teniendo un límite, que se lo pongo yo, y es un límite psicológico, de buscar un kilo de ganancia diaria. Encontramos en ejercicios propios de la empresa que cuando tratamos de buscar más kilos, en esas últimas semanas normalmente terminamos en cerdos que se tienden a engrasar un poco. Entonces, administrativamente se puede gestionar la deposición de grasa controlando la nutrición en esas últimas etapas. Y ahora más adelantico vamos a ver cómo el costo por kilo no necesariamente está relacionado directamente al beneficio que produce el cerdo dependiendo de cuándo se procese. Entonces, incrementa el tiempo de ceba, incrementamos el consumo de alimento, todos los servicios asociados al alojamiento, puede haber un riesgo de mortalidad superior y, por supuesto, hay un mayor peso de venta, que es lo que nosotros estamos buscando. Este es un ejercicio muy simple. Normalmente en el grupo hablamos de la posibilidad de hablar de 10 kilos. Como decía ahora, más o menos al final de la vida el cerdo se gana un kilo por día. Entonces yo me salí un poquito del grupo y lo limité a una semana, simplemente para que podamos asociar. Todos tenemos claro que es una semana. 10 días varía mucho dependiendo si el primero es sábado o el primero es martes. Entonces, un cerdo normal, 95 kilos a 110 kilos, ahí están más o menos los números. ¿Listo? ¿Cuánto alimento lleva consumido hasta el momento en la edad en que está, en esas 19 semanas o 20 o 21 semanas? El costo acumulado está, si miramos en la parte de abajo del cuadro, tenemos un lechón de $48, tenemos un alimento de $470, tenemos que el alimento del cerdo es más o menos el 95% después de del periodo de precebo, entonces está incrementado en eso. Tenemos un factor de mortalidad, tenemos otros costos que suelen estar entre el 12 y el 15% adicionados al precio. Entonces, a partir de ahí, construye una fórmula y miramos que el costo acumulado en un cerdo de 94 kilos vivo a un cerdo de 116 pasa de 130 a 160. El costo sigue siendo el mismo, el costo no varía mucho, porque lo que pagamos más de comida lo vamos diluyendo en el peso del lechón que recibimos de 6.5 kilos. Lo que sí afecta importante es el ingreso a la hora de la venta. ¿Listo? El precio de venta, la asociación, el doctor Orellana, el doctor Botero, nos informaron que el precio de venta en estas temporadas en Guatemala está por el orden de los 8.70 quetzales por libra. Eso da $1.12 por libra. Simplemente el peso por ese $1.12 y vemos cómo el ingreso crece muchísimo más rápido que el egreso. Perdón, voy a reducir un poco mi pantalla. Un momento, por favor. Hablaré de memoria. Mientras nosotros invertimos $10 en pasar de 109 a 116 kilos, o sea, en retener ese cerdo una semana más, ese mismo ejercicio nos devuelve 20. Teniendo rentabilidades por encima del 50% sobre el capital invertido. Entonces, es importante que, aunque es una decisión, y ahora vamos a ir a la otra parte del proceso, es una decisión que tiene costo, también tiene un gran retorno, simplemente por el uso más eficiente del tiempo de ganancia. Nuevamente, coger un cerdito que nace de 1.2 kilos y llevarlo a los 6 o 6.5 kilos de este, te sembra 3 semanas,
se gana el se gana nada por día, 400, 350 gramos. De ahí en adelante la ganancia sube a 450, más adelante nos estamos ganando un kilo. Entonces vale la pena darle ese alimento porque adicional a todo esto, ahora hablábamos como la jugosidad y los músculos más grandes. El cerdo, en la práctica, cuando él empieza a crecer, él empieza a desarrollar sus órganos internos, que es lo que lo soporta, él empieza a desarrollar sus huesos, su estructura ósea, que es lo que le permite movilidad, empieza a desarrollar su piel. Cuando llega a los 90 o 95 kilos, lo único que tiene que poner es músculo, es masa. Ya todo lo demás, casi todo está creado. Los desarrollos en capacidad cardiorrespiratoria, en capacidad pulmonar, el hígado, los riñones, dejan de crecer a la misma rata que venían creciendo hasta ese punto. Entonces es importante también empezar a digerir que esa ganancia del final del proceso es cosas que nosotros podemos vender y podemos vender muy bien si despostamos o cortamos. Entonces, al final del ciclo productivo, no, lo que hablábamos ahorita, los cerdos pueden ganar aproximadamente un kilo. Ese kilo lo logran nuevamente en los cortes que se venden caros, en los cortes que se venden bien, generando un mayor ingreso para el señor que lo comercializa. Este cuadro lo resume. A mí me gustan los cuadros de resumen. Obviamente el texto está ahí para futura lectura, pero este cuadro de resumen me parece que nos aterriza un tema. Si yo pongo... si yo decido, si mi producción son 1,000 cerdos a la semana, que no es una producción pequeña, es una producción grande, y mi peso vivo fuera 109 kilos y lo quiero pasar a 116, más o menos una semana más de vida es lo que tenemos que tener, significa que nosotros pasamos de 147 a 154 días en granja. ¿Listo? El costo promedio del inventario pasa de 174 a 184 dólares. Eso lo vimos. El número de animales en inventario tendría que crecer también de 17.300 a 18.300. ¿Por qué? Porque tenemos una semana más de inventario retenido en granja. Eso significa que vamos a invertir alrededor de 360 mil dólares en inventario. Y por si no habían hecho la cuenta, los que producen 1,000 cerdos a la semana, más o menos eso queda ahí, les vale el inventario del cerdo gordo. Habría que hacer una inversión en más área, lo decía muy bien Sebastián ahora, cerdo más grande necesita más espacio. El estándar es 1 metro por cerdo. Yo puse 1 metro por cerdo. Vamos a tener 1,020 cerdos, 1,020 metros. En Colombia construir un metro cuadrado cuesta alrededor de $100, 350 mil pesos. Más o menos, llegando a ese valor. Una inversión total de 462 mil dólares para una operación de ese tamaño. ¿Qué pasa con las ventas? Cuando yo vendo esos cerdos vivos, mis ventas pasan de 39 millones a 42 millones de pesos para el mismo periodo, 42 millones de dólares. Tengo 2 millones y medio de ingreso adicional. 49 o 50 dólares adicionales más por cada uno de los cerdos en mi rotación. Eso tiene todo el sentido económico. A esto tiene también todos los contrarios del mundo. El que procesa cerdo va a decir que su línea no puede. Las líneas tienen que ser muy precarias para que no puedan incrementar 7 días. Las líneas que estamos usando hoy normalmente vienen ya ensambladas para 160, 180 kilos de peso vivo, canales de 125 a 135 kilos. Eso es normal, eso es estándar. Hay unas líneas que ya vienen preparadas inclusive para sacrificar cerdas. ¿Dónde encuentra la línea dificultad en el mayor peso? Es cuando se pasa el cerdo de una línea a la otra, que normalmente en nuestros países se hace a mano, y entonces a lo mejor cuando antes una persona podía coger una canal de 90 kilos y pasarla de una línea a la otra, o media canal, ahora probablemente necesiten 2 personas para hacer el mismo trabajo. Pero en realidad no es un mayor costo para la planta. Nosotros dentro de la organización tenemos nuestro propio rastro, y ahora les comparto información sobre eso un poquito, hablar. Entonces, esos 7 kilos o esas 11.55 de mayor peso vivo nos da aproximadamente, perdón, esos 15 libras de peso vivo. Me confundo un poco entre la libra y el kilo. En Colombia hablamos por kilos. Entonces, si me equivoco en eso, me disculpan. Traté de convertir toda la presentación a libras para que estuviéramos al día. Esos 15 kilos de mayor peso nos dan aproximadamente 11 y media libras a canal. Y de esas 11 y media libras,
aproximadamente el 85% son los cortes costosos, los solomitos, los lomos, las bondiolas, las piernas, entre otros músculos de gran tamaño, porque esos son los que crecen cuando el cerdo engorda al final de su periodo. Ya la estructura ósea de la pata está, y la pata son básicamente tendones y ligamentos que ya están hechos al momento en que crece. Entonces él empieza a depositar carne en sus caderas, a depositar carne alrededor de sus costillas, a engrosar sus lomos, como bien lo decía Sebastián ahora en su presentación. El precio de venta de esos cortes, este es un precio de venta, nos informaban en la asociación que el precio de venta público es alrededor de 25-26 quetzales para estos cortes importantes. Yo simplemente le puse una marginalidad al comercializador y eso me daba $2.60 por libra. Con una tasa de 7.7 son... por esa interrupción. Entonces, eso nos da un ingreso de aproximadamente $30 adicionales solamente por el mejor resultado del cerdo. Aquí está esto cuantificado. Ya como es un comercializador, puse 1,000 cerdos al mes, porque los comercializadores normalmente no son tan grandes como los productores. Entonces, cuando yo tengo un ejercicio de 1,000 cerdos al mes, ¿en qué voy a invertir? Voy a invertir en comprar un cerdo más caro. Si antes los compraba de 239 libras, 109 kilos, eso valía alrededor de una compra semanal de 1,000 cerdos, $268,000. Hoy, si lo voy a comprar de 255 libras, vale 286,000, $13,200 de más. La materia prima, o sea, el costo del sacrificio no varía. ¿Listo? Esa es la inversión, lo que le pagamos al productor. Yo cogí el precio colombiano, no sé cuánto están cobrando en Guatemala por el servicio de sacrificio. Más o menos entre 13 y 14 dólares se mueve toda la región, por eso me tomé la libertad de dejar esos $13.25. El producto final que él tiene para la venta, ya después de haber afectado el rendimiento en el 75%, crece alrededor de 12-13 mil libras de producto para la venta. Sus ventas pasan de 14 a 16 mil, generando esos $17,000 que invirtió además en el inventario, una rentabilidad de 2,200 adicionales. En aproximadamente 7 u 8 meses recupera su dinero. Eso es una rentabilidad efectiva anual del 126%. Si yo fuera el comercializador, no recibiría un cerdo de menos de 120 kilos en pie o de 118. Hay que tener muchísimo cuidado en lo que yo estoy diciendo y aquí lo voy a matizar. Si yo decido de hoy a mañana incrementar mi peso de 100 o de 109 a 117 kilos, me voy a meter en problemas. Porque el alimento tiene que ser formulado para esa última etapa, que no arranca pues no la última semana, va a arrancar unas semanas antes para evitar que se engrase. Mis clientes están acostumbrados a comprar un tipo de cerdo o un tipo de canal. Si yo lo cambio de una semana a la otra, voy a tener devoluciones y voy a tener problemas. Entonces, este ejercicio de ganancia de peso es una tarea que hay que hacer en el tiempo. Yo siempre recomiendo 1 kilo por mes. Tomemos la decisión de dejar el inventario un día más cada mes y vamos ajustando el ejercicio. En 6 o 7 meses se puede lograr, y se puede lograr muy fácil. Qué pena, salgo de la presentación y dejo de compartir. Entonces, señores, para resumir, engordar cerdos a más peso tiene sentido. ¿Por qué? Porque varias cosas. Primero, el cerdo gana supremamente rápido, supremamente eficaz convirtiendo. Hay diferencias importantes en la genética, en eso tienen que ustedes escoger. Hay diferencias importantes. Y ahora vamos a robar 2 segundos adicionales al final del tiempo para decir otra cosa. Tienen que escoger cuál es el cerdo que ustedes necesitan para el cliente que están atendiendo. En Colombia, PIC es uno de los más usados, es tal vez el más popular de todo. PIC es un cerdo que cuando empezaron a llegar aquí tenían unos cerdos de 1,60 m, 1,65 m, 110 kilos. Hoy hay cerdos de casi 2 metros pesando 125, 130 kilos con unas estructuras espectaculares. El medio del cerdo es lo que más vale. ¿Listo? Lo mismo está pasando con Nancy Choice. Y lo mismo está pasando también con Hypor a una menor velocidad. Hypor tiene una prolificidad grandísima en el número de lechones que entrega, de acuerdo a las experiencias que nosotros tenemos.
Hay una forma intermedia de ganar esto. En Colombia hemos venido pasando, había antes cebas o producciones en tres etapas. Está el cerdo con la madre, hay un precebo y del precebo pasa una ceba. Cada vez más los productores están pasando directamente de la madre directamente al periodo de ceba. Ese traslado entre el precebo y la ceba normalmente cuesta aproximadamente una semana de ganancia a esa edad. Eso es así de simple. O sea, yo tengo un cerdo a 22 semanas. En tres sitios, cuando vaya a dos sitios, voy a tener 21. Hay que tener cuidado, o sea, hay que poner buena calefacción, hay que tener buenos pisos, hay que estar pendientes de ellos, hay que hacer grading para evitar la separación. El tema de la cosecha es crucial. Esa diferencia que decía Sebastián, vamos a tener más o menos 15, más o menos 20% de diferencia en una muy buena operación. Y si hay alguna diferencia o si es un poco estrecho el espacio de alimento o a lo mejor el agua no es suficiente, ese más o menos 20 del peso promedio se vuelve más o menos 25 o más o menos 30. Entonces hay que empezar a liberar espacio con aquellos que lo usaron mejor al principio. Cuando llegue a mi peso objetivo, yo debo sacar. Y no es sacar un cerdo o dos, estamos hablando del 15 o el 20% del corral. Entonces hay que definir muy bien esos ejercicios. Nosotros en la empresa personalmente trabajamos en 3 semanas. Sacamos el 25% del corral en el primer envión, el 40% del corral en el segundo y el saldo en la tercera salida. Tenemos una buena homogeneidad, la cantidad de cerdos livianos que tenemos es bastante poco. Nosotros procesamos alrededor para la empresa unos 2.000 cerdos a la semana y los cerdos livianos se limitan a 60 o 65. Para nosotros un cerdo liviano es que pesa de 100 kilos hacia abajo, nuestro peso promedio es 118. Con cara de ir hacia 130 más que hacia 109. Y los 118 es más por un tema de demanda en Colombia, que con el precio internacional del cerdo se desabasteció y empezó la demanda muy acelerada y nos tocó acelerar la salida de granjas un poquito. Ya en este momento estamos en lo que estamos y no podemos dar pedidos. Entonces, espero que las cuentas que les compartimos sean útiles. Esas son las cuentas que nosotros hacemos al interior de la empresa. Yo creo que la mayoría de la industria son las que hacen y quedo a su disposición para preguntas de haberlas. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. Tengo aquí en el chat una pregunta. Tengo otro par de preguntas que me llegaron directamente. No sé si tenemos, Alejandro, alguna pregunta por parte tuya. Si quieres, arranca. Adelante. Gracias, Carlos. Sí, la pregunta hace referencia a ese periodo de 3 semanas que ustedes utilizan para vaciar un corral. Muchas de las granjas a nivel centroamericano siempre están, digamos, muy, muy ajustadas de instalaciones. Entonces, la posibilidad para vaciar un corral, qué sé yo, el día lunes se van la cabeza, pero el día miércoles o jueves tiene que irse el resto del corral porque hay que prepararlo porque viene el siguiente grupo. No sé cómo lograron hacer esa transición para poder pues tener obviamente esa mayor capacidad de infraestructura para poder sostener esos animales por más tiempo. Buen punto, magnífica pregunta. Si yo tengo que sacar los cerdos entre lunes y miércoles, porque el lunes siguiente me llegan nuevos cerdos, es importante conseguir un corral nuevo, porque a los corrales hay que dejarles un vaciado sanitario suficiente y un aseo suficiente. Entonces yo entiendo, y créanme que yo soy todo en busca de eficiencia, eficiencia y eficacia, eficiencia y eficacia, igual que Sebastián, igual que todos los que estamos en producción primaria, producción pecuaria primaria, todos somos pendientes del costo, pero hay costos que no se deben saltar. Ahora, en otro lado un poquito ya más práctico, cuando yo tengo ese más 20%, si yo vuelvo ese día, si mi objetivo de retiro de cerdos es 20 semanas o 21 semanas o 22, dependiendo de dónde se ubiquen, ese 20%, digamos que el primer 20% va a llegar a su peso objetivo alrededor de la semana 18, alrededor de la semana entre 18 y 19. Entonces, cuando yo hago ese primer descabece,
ese 20, ese 25, ese 30%, ese primer descabece, yo todavía no he ni siquiera llegado al calendario de objetivo de sacrificio. Cuando yo hago el segundo, normalmente con esas ganancias compensatorias que bien aclaraba Sebastián, ese mayor espacio, esa menor competencia, esa mayor disponibilidad de alimento, ese mayor tiempo para consumo, en fin, todas esas cosas que pasan dentro del corral cuando yo quito los que mandan, porque al final ahí quitamos dos tipos de cerdo, quitamos el que manda y quitamos unos que yo los llamo los zánganos. Yo no sé si cuando han visto un corral, miran y hay siempre un cerdo gordo, espectacular, no pelea con nadie, si lo empujan se quita, pero siempre está al lado del comedero. Y cuando llega la comida, él simplemente saca la cabeza y empieza a comer. Y como es el gordo, él se gasta el espacio de 3 o 4. Y si lo empujan, él se quita, pero al momentico él dice, pero a él no le importa que le pegue. Yo los llamo los zánganos. De esos hay un 10 o un 12%. Y esos estorban más de lo que hacen. Esos hay que sacarlos. Adicionalmente son los que se engrasan, porque tienen poco ejercicio. Pero ese descabece es importante. Y normalmente es antes del periodo. La dificultad se vería en ese último 30 o 25% del lote, que se quedaría a lo mejor una semana más del ciclo. Ya ahí es una decisión, si yo quiero tener un número de cerdos que pesen mi peso objetivo, por decir alguna cosa, 120, y estoy dispuesto a recibir o a hacer el promedio con los últimos cerdos que los voy a sacar de 110, o sacar un poco más de descabece al principio, así sea una semana más tarde, aunque yo no recomendaría eso. Me pensaría ese primer descabece, cuando los primeros, el primer 10-12% llegue al peso objetivo, calcúlenlo como lo calculen, con jamonómetro o con báscula, para afuera, y dejarle espacio a los otros para que se desatrasen. Gracias, Rafael. Tenemos otra pregunta por acá en el chat que nos dice, ¿cómo hacer para que la cerda no baje de 10 lechones vivos? No tengo mucha experiencia, les agradezco mucho. Yo me voy a adelantar a contestar en parte esa pregunta, que es una pregunta muy interesante, y como participativo prácticamente toda mi vida de este sector, te digo que esa es una de las grandes preguntas que hay para arrancar en este proceso. Yo creo que la respuesta empieza por la genética, y para eso manejar una muy buena genética como la de Choice o como la de PIC o una genética superior es fundamental a la hora de buscar tener un número adecuado de lechones. Y ahora la alimentación de las hembras y el manejo de las hembras se vuelve, pero eso da para una jornada o un curso completo, un semestre o años de experiencia, para lo cual es una conferencia. Mi recomendación para el señor que ha formulado la pregunta es que se acerque mucho a POGUA y haga una profunda revisión de esas necesidades, pero que arranque por tener la genética adecuada y ir pasándose a la mejor genética posible. Esa sería... Sí. Yo dejaría otra recomendación. Mucho cerdo se pierde en la detección del celo. Es muy importante. La franja de funcionalidad del celo es limitada en las cerdas. Es bastante estrecha, independientemente de que se crea que es larga, ¿no? Cuando se detecta el celo, a lo mejor ya pasaron 3 o 4 horas, y creo que el celo, Sebastián me corregirá, es de 12, 13 horas de funcionalidad. Entonces, yo hago la primera inseminación a las 4 horas, y si voy a repetir una segunda 12 horas después, ya lo que estoy haciendo es un rapto. Entonces, en realidad hay que tener una buena detección de celo. Pienso yo que también arranca de ahí. Ya después viene la genética, condición corporal, manejo, nutrición, la condición al momento del servicio, todas esas cosas que definitivamente hacen parte de ese ejercicio, y que no es fácil. Ese es muy difícil de recuperar. Yo me le quito el sombrero a esos que reportan 33, 34 cerdos por cerda año. Los miro con una envidia, se me cae la baba, pero algún día llegaremos. Muy bien, Rafael, muchas gracias. Recuerden que podemos seguir formulando preguntas tanto para Rafael como para Sebastián, o para los dos, pero entonces vamos a continuar con la segunda parte de la presentación de Sebastián Montoya, y
como les digo, seguimos abiertos a las posibles preguntas que puedan tener también para Rafael García, así como para Sebastián. Adelante, por favor. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Muy, muy interesantes todas las preguntas, pero sí, la última abarcaría un curso completo, pero sí, hay que arrancar básicamente con un buen material genético. La mayoría de las genéticas que hoy se comercializan en el mundo están en capacidad de entregar mucho más de 10 lechones. De hecho, ya se habla, cada vez son más frecuentes las granjas de 40 lechones destetos por hembra por año. Aquí en Latinoamérica ya hay muchas, de 35 para arriba, particularmente en Colombia las más productivas que tenemos están por los lados de 33, 34 destetos por hembra por año, pero pues material genético tenemos suficiente para seguir alcanzando un mayor número. Ello va a depender, estas compañías nos entregan un paquete genético y va a depender, como lo dijo Carlos y Rafael, va a depender del manejo, todo lo que tiene que ver con el manejo de la alimentación, el manejo como tal, la inseminación, los machos, la salud de la granja, todos estos factores pues, son los que permiten al final poder sacar todo ese provecho de esa genética que nos entrega. Bueno, para retomar el tema, vamos a entrar ya a hablar de algunos aspectos relevantes a la hora de maniobrar cuando decidimos incrementar el peso en nuestra granja. Penúltima pregunta que le hicieron a Rafael es bien interesante porque a nosotros también nos pasa mucho. Y uno ve muchas granjas que no, es que yo no puedo subirme el peso porque pues las instalaciones que construí son para 105 kilos. Y pues si me quiero subir de peso, pues tengo que buscar más instalaciones. Ese es el primer elemento, es un llamado por lo menos a las granjas nuevas a la programación y la construcción adecuada de las instalaciones. Normalmente siempre construimos pensando en los resultados de hoy. Entonces, por ejemplo, ¿qué nos pasa hoy? Muchas de las granjas se construyeron pensando en destetar 11 lechones y resulta que ya tenemos granjas con 12 y medio, con 13, con 13 y medio y entonces se nos vuelve muy complicado el tema de la programación, de los espacios, de los tiempos de aseo y desinfección. Entonces, lo más importante es cuando se proyecta una granja nueva, planear muy bien los espacios y planear muy bien, digamos, los flujos de producción con base en unos objetivos de la línea genética para poder alcanzar esto. Lo otro es, obviamente, porque lo hemos hecho también en Colombia, es posible alcanzar mejor peso con las mismas instalaciones, pues si implementamos una estrategia nutricional para acelerar la velocidad de crecimiento. Entonces, es posible y lo hemos hecho, empresas que se ganan 2, 3, 4 kilos de peso solo por un cambio en la estrategia nutricional. Pero en definitiva, si ya tenemos una muy buena nutrición y queremos incrementar el peso y no tenemos instalaciones, pues tenemos que pensar en construcción de instalaciones, alquiler de instalaciones, pues para poder alcanzar un incremento en el peso al nivel deseado. Bueno, esta pregunta es bien interesante y es, digamos, la inquietud que tienen muchos de los porcicultores. Nosotros, particularmente en Colombia, para contarles un poco, nosotros tenemos una presión muy alta en el consumo de tocino barrillero, lo que nosotros llamamos chicharrón. Particularmente, digamos, para ponerlos en contexto, en Colombia nos comemos más o menos 11.3 kilos por persona por año de carne de cerdo, pero particularmente en la región en la que estamos, Rafael y yo, que es el departamento de Antioquia, solo acá pues tenemos un consumo per cápita que creo que está arriba de los 25 kilos. Y básicamente por una situación,
nuestro plato típico de acá de la región antioqueña tiene chicharrón, tiene tocino, y digamos eso desencadena un consumo muy grande porque todos los hogares pues consumimos nuestro plato típico al menos una o dos veces en la semana. Esa situación, que somos grandes consumidores de tocino, digamos, nos genera una presión sobre la calidad y sobre el tipo de tocino que producen nuestros cerdos. Se ha vuelto en Colombia, digamos, un cuello de botella, la espesura del tocino cuando queremos incrementar el peso, porque normalmente el incremento en peso pues conlleva un nivel de engrasamiento más alto y obviamente pues la espesura del tocino ya no va a ser de 12, 13 milímetros, sino que puede subir a 14, 15, 16, 17, 18, dependiendo del peso de sacrificio. Entonces, hemos tenido que maniobrar, hemos tenido que desarrollar no solo muchas estrategias de manejo, sino también a nivel de alimentación, de nutrición, para poder alcanzar pesos elevados sin un detrimento en la calidad de la canal. Y creo que hoy la experiencia, digamos, nos permite concluir que vía nutrición y vía manejo sí es posible tener animales muchísimo más pesados con unos muy buenos indicadores en la canal y ya vamos a hablar de algunos aspectos que yo considero muy importantes a la hora de digamos, encaminarse en un proyecto de incremento de peso en nuestras granjas. El primer elemento, una de las estrategias, digamos, más potentes a la hora de, digamos, modular el crecimiento y modular la deposición de grasa en los cerdos es la ractopamina. La famosa ractopamina que todos usamos, que hoy en algunos países comienza a cuestionarse por la prohibición, en algunos países que son importadores importantes de carne de cerdo, como algunos países asiáticos, pero sin lugar a dudas sigue siendo una herramienta importantísima. Digamos, si me preguntan como nutricionista los últimos 20 años, ¿cuáles han sido las herramientas y las tecnologías que más han impactado la industria? Yo hablaría básicamente de dos. Una de ellas es la implementación de la ractopamina y lo otro es la inmunocastración, que ya vamos a verla un poco más adelante. Entonces, la ractopamina no tiene una única forma de uso y ya lo vamos a ver. La modulación en la calidad, en la posición de magro y en la acumulación de grasa depende de cómo utilizamos la ractopamina. Y aquí traigo un trabajo que realizó, unos datos, digamos, que me compartieron de un trabajo que realizó en el 2018 el ANCO, y es un trabajo básicamente en donde se analizó el impacto en el tiempo de uso de ractopamina. Aquí lo que tenemos en el eje X son los días de suministro. Fueron un tratamiento de 7 días, uno de 14, uno de 21, uno de 28, uno de 35, uno de 42. Y cabe mencionar que se llegó a 6 semanas de uso continuo de ractopamina con una dosis de 10 partes por millón. Listo. Entonces, este trabajo se hizo con desde los 7 hasta los 42 días de uso continuo de ractopamina a 10 partes por millón. ¿Qué vemos básicamente? Lo que vemos es que no solo hay un impacto sobre los indicadores importantes, como lo es la conversión, es decir, el animal es más eficiente en la medida en que suministro más tiempo ractopamina, y obviamente también, digamos que aquí tenemos un dato que es un dato real, tenemos un dato, digamos, algo salido del comportamiento normal, pero sí podemos, digamos, concluir que hay también una tendencia en el incremento de peso en la medida en que utilizamos más ractopamina. Y es lógico, la ractopamina es una sustancia, es un beta-adrenérgico que genera un cambio a nivel en el direccionamiento de los nutrientes en el metabolismo del animal que, digamos, desencadena un incremento en el tamaño de las fibras musculares. Por lo tanto, digamos que esto es un comportamiento muy claro de, digamos, de ese mecanismo fisiológico. El animal gana más peso porque sus fibras musculares son más grandes
Y como el animal, cuando acumula músculo, cuando acumula proteína, cuando acumula aminoácidos, es mucho más eficiente, pues obviamente también hay un impacto sobre la disminución en la conversión alimenticia. Y también vemos cómo hay un incremento en el rendimiento en canal, un incremento también en la proporción de cortes magros. Y de hecho aquí vimos qué pasa, por ejemplo, con la proporción de chuleta en un cerdo, en la medida en que consume más tiempo ractopamina, y también pierna. Y vemos cómo es un comportamiento, cuando se analizaron los cortes, es un comportamiento, digamos, casi que lineal. Es decir, a medida que uso más tiempo ractopamina, tenemos un incremento lineal en la deposición de carne expresada en estos cortes como chuleta, como pierna. Y el otro comportamiento bien interesante que se da como consecuencia del incremento en la deposición de tejido magro es que también hay una disminución en la grasa visceral o en la grasa corporal. Bueno, eso es hablando del tiempo. Aquí tenemos, hay muchísimos trabajos, inclusive son trabajos algo antiguos. Yo creo que ya no se experimenta mucho con ractopamina. Yo creo que se experimentó mucho entre los, yo creo que a partir de los 2000 a 2010 hubo mucha experimentación, pero últimamente no se hace mucha experimentación porque, digamos, ya la ractopamina está más que comprobado que es un aditivo, digamos, que tiene unos resultados bastante, bastante contundentes. Este es un metaanálisis de 35 trabajos en donde se midió el efecto de la dosis de ractopamina. Entonces, primero hablamos de tiempo y ahora hablamos de dosis de ractopamina. Entonces, aquí que vemos, básicamente, vemos básicamente en la primera gráfica, esto es eficiencia alimenticia, digamos que es el indicador con el que trabajan mucho en Norteamérica, que es el inverso de la conversión, es decir, mientras más alto mejor. Y vemos cómo claramente en la medida en que se utiliza más ractopamina, 0, 5 partes por millón, 10 y 20 partes por millón, en este metaanálisis, pues tuvimos un incremento lineal en la eficiencia alimenticia de los animales. Tenemos también un comportamiento lineal en la disminución de la grasa en la décima costilla, que es un indicador del nivel de engrasamiento, corporal en el cerdo. Cuando miramos el área del ojo del lomo, tenemos también un incremento lineal con el aumento en la dosis de ractopamina y también tenemos un incremento importante, digamos que no hubo, digamos, hubo un comportamiento de pronto no muy típico de cómo venía la tendencia con 10 partes por millón en el magro, pero esto es un metaanálisis, es una tendencia. Pero sí, digamos que podemos concluir que también hay un incremento en el porcentaje de magro de los cerdos cuando utilizamos más dosis de ractopamina. Entonces, aquí tenemos dos mensajes importantes alrededor de la ractopamina. El primero es, más tiempo en el uso de la ractopamina puede repercutir en una mejora de los indicadores productivos, como lo es la ganancia y la conversión. Y segundo, también tenemos, digamos, una acumulación de magro más alta. Y lo otro es, con el incremento en la dosis de ractopamina, también tenemos una respuesta interesante a nivel de indicadores zootécnicos y a nivel de la acumulación de tejido magro en el cerdo. Bueno, eso en el tema de ractopamina, hay muchísimos trabajos, hay muchísima información, como les cuento, básicamente por allá alrededor de los 2000 que se investigó mucho con ractopamina, ya realmente se investiga muy poco, simplemente la usamos y básicamente hemos ido encontrando en función de los objetivos de cada porcicultor, de cada empresa, la mejor estrategia para utilizar la ractopamina en lo que tiene que ver con el tiempo y con la dosis, en función del tipo de cerdo que buscan entregar a sus clientes en el mercado y a los consumidores.
Cuando hablamos, otra de las tecnologías que ya les había comentado, que ha tenido un impacto interesantísimo en la industria, es la entrada en vigencia de la inmunocastración. Particularmente Colombia es uno de los países en el mundo que mayor penetración ha tenido de esta tecnología. Yo diría que hoy más del 80% de los cerdos en nuestro país son inmunocastrados. Y esto también, digamos, ha repercutido en unas mejoras muy importantes, no solo en los indicadores zootécnicos, sino también en todos los parámetros de calidad. Aquí básicamente recopilé, digamos, tres indicadores de un metaanálisis de 35 trabajos publicados en la literatura, en donde básicamente tenemos un promedio con la inmunocastración, un promedio de mejora. Esto también va a depender de la genética, como lo comenté ahora. No todas las genéticas tienen la misma capacidad de deposición de magro, ni la misma velocidad de crecimiento, ni la misma eficiencia alimenticia, pero en el promedio podemos tener una mejora de la ganancia y la conversión del 9%. Hay una disminución del rendimiento explicada básicamente por el tema de los testículos en el caso de los machos. Incluso en Colombia ya muchísimas de las empresas han comenzado a inmunocastrar también las hembras con unos resultados bien interesantes. Y tenemos también pues una disminución en la grasa de la canal bien importante. Entonces, ya tenemos tres tecnologías, tenemos tres aspectos importantes con los que podemos modular la calidad en la canal de los cerdos. Primero, tiempo de ractopamina, dosis de ractopamina y inmunocastración. Inmunocastración de machos, inmunocastración también de hembras. Y obviamente, digamos que la inmunocastración, que digamos es una tecnología un poco más reciente que la ractopamina, pues nos ha llevado a una revisión completa para todos los nutricionistas de los requerimientos y de los perfiles nutricionales que utilizamos para formular nuestras dietas. Básicamente, las concentraciones de energía y aminoácidos tienen que ser más altas porque tenemos un animal con una capacidad de crecimiento y una capacidad de deposición de magro mucho más acelerada. Bueno, hay, digamos, algunos otros aditivos que se han venido utilizando con resultados interesantes, mucho más difíciles de medir que la ractopamina y que la inmunocastración. Yo creo que los resultados son contundentes y no conozco la primera granja en donde la ractopamina no haya generado una mejora absolutamente en los indicadores zootécnicos y de posición de magro, como también la inmunocastración. En el tema de los aditivos es mucho más difícil medir el efecto, pero digamos que hay un buen soporte a nivel de literatura y de trabajos científicos del uso básicamente de estos tres aditivos, que son también, digamos, colaboradores o son, digamos, cofactores importantes en la modulación de la grasa corporal en el cerdo. Lo es el cromo, básicamente fuentes de cromo orgánica que hoy se utilizan, digamos, bastante en la industria, básicamente en las fases de crecimiento y terminación. La carnitina también es una sustancia que se utiliza como un mejorador del metabolismo energético a nivel celular. También puede tener un efecto de mejora importante en la calidad de la canal. La betaína, digamos un poco más variable sus resultados, pero también ha habido algunos trabajos que muestran cosas interesantes en cuanto a la calidad de la canal. La betaína es un donador de grupos metilo, digamos que se utiliza en algunas empresas como una estrategia para mejorar la calidad de la canal. También, digamos, hay algunos trabajos que se han venido haciendo con creatina, que es una sustancia que estimula la deposición de magro, también con resultados muy interesantes. Entonces, básicamente, digamos, la respuesta a la pregunta que nos hicimos pues inicialmente es que, en definitiva, sí es posible incrementar el peso a sacrificio manteniendo la calidad de la canal, pero tenemos que tener en cuenta una cantidad de factores
que intervienen con esta calidad y que dependen mucho de cada empresa. Entonces hablamos básicamente de la genética para hacer un recuento, lo que comentaba inicialmente, no todas las genéticas se pueden llevar a 140 kilos de peso. Hay unas genéticas que a 140 kilos de peso se engrasan más que otras. El tema de inmunocastración, en qué momento hacerlo en función del peso de sacrificio. La cosecha inteligente, que ya hablamos mucho de ella, y es básicamente el retiro de los animales cabeza de los corrales para tener un efecto de incremento en la eficiencia en los animales que quedan. Esto ya está comprobado. De hecho, en Colombia, la mayoría de empresas que pueden hacerlo, pues hacen cosecha inteligente. Normalmente se sacan lotes en 4 semanas, normalmente se saca el 20-25% de las cabezas y cada semana se saca otro 20-25% de los animales restantes. Esto va a depender mucho también de los flujos de venta, del tipo de instalaciones y también pues de los tiempos de aseo y desinfección de nuestras granjas. Un aspecto bien importante relacionado con la nutrición, Rafael lo comentó, y es a través de la nutrición, de una nutrición muy bien balanceada en términos de energía y aminoácidos, calcio y fósforo, se puede lograr modular la calidad del cerdo. Entonces, es un aspecto bien importante. Nosotros hemos venido haciendo muchísimos trabajos en Colombia alrededor de cómo la energía y aminoácidos y sus relaciones tienen un efecto sobre la calidad de la canal, y hemos encontrado, digamos, cosas muy interesantes. Yo particularmente hace algunos años pensaba que la calidad no se podía mejorar, digamos, al nivel que uno quisiera desde la nutrición, pero particularmente me he encontrado que estas genéticas modernas responden de una forma muy interesante a esos cambios y a esas estrategias que utilizamos a través de la nutrición. Algunos aditivos que también tienen un impacto importante, creo que mucho más la genética, la inmunocastración, la cosecha y la ractopamina, y obviamente la nutrición, pero creo que los aditivos también son importantes a la hora de modular esta calidad, lo que es la carnitina, la creatina, el cromo y la betaína. Y un aspecto muy, muy, muy importante, obviamente, pues es el manejo y la salud. Cómo tenemos nuestros cerdos, cómo es el aseo y la desinfección de las instalaciones, a qué densidad están, cómo se manejan los comederos, qué disponibilidad de alimento tienen, cómo es la calidad de ese alimento y temas de salud. Claramente, cuando tenemos afectación de la salud, pues tenemos un desencadenamiento de una respuesta ante un patógeno infeccioso, y esa situación genera un cambio a nivel fisiológico en el animal. Es decir, cuando el animal genera una respuesta ante un agente infeccioso, pues básicamente demanda una cantidad de aminoácidos para poder producir todas estas sustancias que van a intervenir en el proceso de respuesta inmunitaria. Y esa situación, ese desbalance, obviamente genera una disponibilidad de estos aminoácidos más baja para efectos del crecimiento del animal. Entonces, siempre que tengamos una granja enferma, vamos a tener también una afectación de la calidad del cerdo. Por eso es muy importante, antes de entrar a trabajar con estas estrategias en una empresa que tenga retos importantes de salud, es entrar a solucionar esos retos de salud desde el manejo, desde la bioseguridad, para poder tener un cerdo de muy buena calidad. Bueno, estas son algunas de las conclusiones, digamos, de lo que acabamos de presentar, y es básicamente la industria mundial se ha venido moviendo masivamente a pesos más altos por una sencilla razón. Hay más dinero en el negocio y hay más competitividad para toda la cadena productiva. Para el productor, el beneficio básicamente del incremento del peso obedece a matemática simple. El margen de utilidad es igual pues, al valor de las ventas menos los costos fijos de la granja y la planta. Es decir, cuando incrementamos el peso, vendemos más carne y pues vamos a tener más kilos vendidos y vamos a tener un efecto de dilución de los costos fijos importante.
Y en sistemas de producción integrados o simplemente para las plantas de sacrificio, pues los costos operativos normalmente tienden a ser iguales y ya, digamos, Rafael pues explicó un poco con más detalle este tema de cómo se mueven los aspectos económicos cuando subimos el peso a sacrificio. Bueno, no siendo más, agradecerles a todos ustedes por la presencia en este webinar, agradecerle nuevamente a POGWA, al Consejo de Granos de Estados Unidos, a Carlos, a todos los asistentes. Bueno, aquí están los datos míos, mi número telefónico, mi correo electrónico, si alguno de los presentes pues tiene alguna inquietud, algún comentario pues adicional, no duden en contactarnos. Un abrazo y muchísimas gracias. Muchas gracias, Sebastián. Uno de los, antes de pasar con un par de preguntas que tenemos por acá, Rafael nos había pedido un pequeño espacio para agregar una puntada final a su presentación. Rafael, adelante, por favor. Ya estamos en esto. Perdón por el cambio de imagen en el dorso, me tocó desplazarme para un nuevo sitio. Hoy estamos, por problemas de movilidad en Medellín, improvisando sitios. No, hemos hablado de tantas cosas. Yo creo que Sebastián en su cierre hizo el ejercicio precisamente y dio el punto. Independientemente de que inicialmente cuando se empiece a ganar peso se logre o se evidencie un pequeño engrasamiento de los cerdos, tengamos en cuenta que la ganancia siempre va a ser en producto vendible más caro. Y en el tiempo, con el ejercicio nutricional, vamos a ser capaces de reducir esa grasa al punto en donde la que tenemos que tener. Como bien decía Sebastián, en Antioquia comemos chicharrón, que es un producto que no puede tener más de medio centímetro de grasa, es el abdomen y se lleva todas las carnes abdominales. De donde hacen el bacon, nosotros lo comemos frito y se llama chicharrón, y comemos mucho de él. El cerdo vale o deja de valer por la grasa que tiene. Entonces nosotros la grasa periférica la cuidamos. Muy importante soportar todas estas decisiones con el equipo de nutrición, ser claros con cuál es el objetivo, y el equipo de nutrición va a ser capaz de ajustar su hacer a tratar de llegar a ese fin. Y la nutrición es específica no solamente de la genética que estén usando, sino también del tipo de manejo que estén haciendo. Si es alimentación más intensiva, si es más espacio, si es más extensivo, en fin. Todas esas cosas que afectan y que en un momento dado pueden hacer variar el resultado económico. Definitivamente, más peso, más ingreso, más dilución de costos fijos, más generación de margen bruto, en la mayoría de los casos. Eso era todo, Carlos. Gracias. Muchas gracias, Rafael. Tenemos por aquí un par de preguntas. Tengo una pregunta para Sebastián Montoya. Dice lo siguiente. He escuchado que la ractopamina se ha venido prohibiendo en algunos países. ¿Hay sustitutos que cumplan una función igual a la de la ractopamina? Interesante pregunta. Normalmente siempre que se habla de la ractopamina surge la misma inquietud. La respuesta es no. Por lo menos yo no conozco ningún aditivo que pueda equiparar el efecto de la ractopamina. Se ha venido desesperadamente buscando algunas estrategias, se han encontrado algunos aditivos, algunas estrategias a través de como lo comentaba yo, carnitina, cromo, algunos otros aditivos, ácidos orgánicos, fitogénicos, pero digamos, en mi concepto no se ha encontrado algo que reemplace totalmente el efecto que tenemos con la ractopamina. Gracias, Sebastián. Tengo una pregunta que se la dirigen al doctor Rafael García. Dice, ¿cuál fue la barrera más importante entre los compradores
que encontró para incrementar el peso de los animales vendidos. No lo van a creer, pero el tamaño de la factura. Un cerdo, una canal de 100 kilos, una canal de 80 kilos a dólar valía $80. Cuando llegamos con una de 90 kilos, ellos querían seguir pagando $80. No estaban dispuestos a aceptar $10 más si el costo por kilo fuera distinto. Yo entiendo que un pollo asado, un pollo de rotisserie y se negocie por unidad, pero cerdos en la vida lo habíamos hecho así. Fue lo más difícil. La segunda cosa eran las disculpas de canal. Nosotros fuimos totalmente estrictos. Nosotros ya no vendemos cerdos colgados, ya todos los vendemos cortados. Pero éramos totalmente estrictos y nosotros cuando llegaba un cerdo donde el cliente él decía está grasoso, la orden del conductor de entrega era monte el cerdo y regréselo. Porque nosotros no podíamos afectar la calidad de la canal que compraba el cliente. Fue un trabajo duro. Ya hoy los carniceros se dieron cuenta también que ellos le sacan muchísimo más dinero a una canal con más carne que una con menos carne, porque hay huesos que ellos tampoco usan. Los huesos de la pierna no se usan en Colombia, se usan los huesos de la costilla. Y a duras penas el espinazo, pero mientras un kilo de carne lo venden en 15 o 16 mil pesos, $4, $4.50, estoy hablando del expendedor de carne que la corta a la medida, el kilo de hueso lo venden por $1 o por $1.50 para hacer sopas. Entonces a ellos tampoco les interesa tener una participación de más hueso y menos carne. Entonces digamos que fue un problema, un tema de aprendizaje, un tema de negociación, un tema de resiliencia y en cierta forma de vehemencia. Si le sirve así va y si no le sirve así no va. Con paciencia, pero se logra, definitivamente. Muchas gracias por esa explicación tan clara, Rafael. Alejandro, ¿tienes alguna pregunta para formularle a nuestros invitados? Sí, por aquí tengo una, Carlos, para Sebastián, respecto al tema de la ractopamina, y dice que en los últimos 20 años, como bien usted apuntaba, se ha pasado por varios esquemas refiriéndose a dosis y tiempo de uso del producto. ¿Qué es lo más común en el mercado colombiano, refiriéndose al tiempo y la dosis que ustedes utilicen, y si a la vez puede recalcar la importancia que pudiera tener la ractopamina hoy en día en la mejora de la conversión alimenticia con los altos costos de las materias primas que tenemos actualmente? Bueno, excelente. La pregunta, es una pregunta bien interesante. El tema, arrancando de la parte final de la pregunta, el tema de costos, digamos que es un tema relativo. Yo considero que mientras el margen de utilidad sea mayor, creo que ustedes hoy en Guatemala tienen un margen de utilidad bien importante, por el inclusive si uno mira que creo que los costos de producción deberían ser muy similares a los nuestros por temas de costos de materia prima, incluso pues ustedes están más cerca de Estados Unidos para la proveeduría de maíz y torta de soya, pero si ponemos los costos de producción muy similares, ustedes tienen un precio de venta hoy, estando en Colombia el precio de venta muy alto, el de ustedes es más alto. Y yo considero que mientras el margen de utilidad sea mayor, el enfoque de la nutrición debe ser en crecimiento y eficiencia alimenticia. Es decir, desarrollar las estrategias de nutrición para maximizar la ganancia diaria de peso y para disminuir la conversión alimenticia, independiente del costo del alimento. Nosotros en Colombia, y creo que ustedes deben estar con cifras similares, yo estuve haciendo unas revisiones de costos y analizando el último año hemos tenido un incremento cercano al 50% en el costo del alimento. Como ustedes saben, y no han sido ajenos, el incremento pues, en los costos de maíz y de torta de soya, que son la base de nuestras dietas, pues ha sido abrupto. Aún así considero que el foco debe ser maximizar la conversión, disminuir la conversión alimenticia, trabajar en la eficiencia y maximizar la ganancia de peso.
Alejandro, quería pedirte el favor que me repitas la primera parte de la pregunta para responder la primera parte. La primera era respecto a qué es lo más común encontrar en Colombia en cuanto a dosis y tiempo. Bueno, lo más común, el general en Colombia es trabajar ractopamina 10 partes por millón las últimas 4 semanas. Eso casi que se volvió la recomendación de etiqueta. Pero particularmente en función del cliente, nosotros asesoramos muchísimos porcicultores en el país, digamos que todos tienen genéticas diferentes, pesos de sacrificio diferentes y objetivos. No es lo mismo un porcicultor que comercialice su cerdo en pie que un porcicultor que desposte su cerdo y que llegue al consumidor final con el producto, con el cerdo despostado. Entonces, en función de eso, hemos ido haciendo unas modificaciones dependiendo de los objetivos de cada empresa. Entonces, ese es el uso básico, 10 partes por millón a 4 semanas, pero particularmente tenemos muchísimos clientes que vienen haciendo usos extendidos de ractopamina hasta las 6, 7 semanas de uso de ractopamina a 10 partes por millón. Algunos porcicultores incluso trabajan 12, 13 partes por millón. No conozco particularmente alguno que trabaje 15 partes por millón, pero sí una dosis más alta. Entonces, en el general, 4 semanas, 10 partes por millón, pero en función de esa búsqueda en la mejora de los indicadores, y normalmente sucede cuando los porcicultores quieren empezar a subir el peso de sacrificio. Entonces, le dicen al nutricionista, yo quiero subirme, pero no quiero que la calidad se me afecte. Entonces, señor nutricionista, ¿qué va a hacer para que la calidad no se me afecte? Ahí es donde comenzamos a implementar estrategias a nivel nutricional para mitigar ese comportamiento que es normal de la fisiología del cerdo. Siempre un cerdo más pesado y de mayor edad acumula más grasa, pero podemos modular, digamos, esa acumulación de grasa con estas estrategias que he comentado a nivel nutricional. ¿Listo? Gracias. Muchas gracias también por esa respuesta tan amplia y clara. Por lo pronto, me confirmas, Alejandro, no tenemos más preguntas. Entonces, quiero extenderle un muy especial agradecimiento a los participantes y a nuestros panelistas. Como les mencionaba al principio, vamos a lanzar una breve encuesta para que nos indiquen sobre la presentación y les pido entonces por favor para diligenciarla y quiero entonces darle la palabra para el cierre de la sesión al licenciado Rolando Boteo, representante de Apogua. Muchísimas gracias, Rolando, por habernos dado esta oportunidad y por habernos tenido presentes para poder desarrollar este evento. Así que me despido de mi parte, Carlos Maya, muchísimas gracias por su atención y adelante, Rolando, para que por favor nos des un mensaje y nos cuentes más sobre estas reflexiones del día de hoy. Muchas gracias, Carlos. La verdad, muy contento, muy agradecido también por la participación de los expositores y expertos y la participación también del público. Oyéndolos hablar, se me iba a la mente a ese momento donde de una manera u otra llegamos al anaquel, a la carnicería, y a veces el carnicero te pregunta, ¿qué carne quieres? Sería tan fácil como decir, deme la mejor, ¿verdad? Y a quien no le gusta, digamos, la mejor carne, la mejor chuleta, no solo grande, a buen precio, sino de la mejor calidad posible y sobre todo fresca. O sea, tantos elementos que creo que como consumidores buscamos en un producto tan, tan necesario como es la proteína animal, ¿cierto? Y otra pregunta. A ver, señor carnicero, ¿de dónde proviene esta carne? Entonces ahí donde yo decía, bueno, excelente. Vamos a pensar en que muy poco tiempo esa carne va a venir de tu granja.
la procedencia de esa excelente carne, con excelente calidad, con excelente sabor, va a ser de tu granja. En la medida en la que pongamos en práctica este tipo de charlas, este tipo de buenas prácticas, este tipo de manejo, ¿verdad?, de nutrición y de tantos detalles que podemos poner en práctica en nuestras granjas, ¿para qué? Para lograr un mejor resultado, un mejor producto. Yo creo que, como bien lo decía uno de los expositores, Guatemala, como país, pero también como gremial, como industria, tenemos grandes oportunidades que tenemos que aprender a aprovecharlas. Y yo creo que en el conocimiento está también la gran diferencia. Así es que yo no me quiero extender más. Yo solo quiero ya, por último, decirle a todos los amigos porcicultores que tenemos muchas oportunidades en nuestro país, en el mercado nacional, en el mercado internacional también, porque hoy, pues, APOWA está haciendo toda una gestión a través de sus directivos, a través de la asociación en sí misma, y en todos estos socios, ¿verdad?, que forman esta cadena porcina. Se están abriendo mercados, se están abriendo oportunidades, así es que creo que como asociación y como país lo que nos queda es aprovecharlos, ¿verdad? Así es que muchas gracias a los expositores, Sebastián Montoya, muchas gracias por toda esa información valiosa, Rafael García, de verdad muchísimas gracias también a ti, y a Carlos Maya y a Alejandro González, ¿verdad?, patrocinadores de esta charla, ¿verdad?, del Consejo de Granos de Estados Unidos. Muchísimas gracias. Espero no sea la última que nos podamos ver y encontrar, ¿verdad?, en una charla tan importante como esta. Así es que, de mi parte y en nombre de APOWA, muchas gracias y ojalá nos podamos ver en una próxima oportunidad. Hasta pronto.